esperar la introducción. Buenas noches a los que están de noche. Este encuentro es grabado por razones de compromisos de los invitados. Buenas tardes para los que vean el estreno este sábado 4 de diciembre y buenos días para todos aquellos que lo tomen en diferido. Sean bienvenidos todos, donde se encuentren. Y pues una especial bienvenida a María Fernanda Castillo, nuestra solista de hoy, y al maestro Manuel Sosa. María Fernanda está desde Kentucky y Manuel Sosa desde Nueva York. Entonces es un encuentro muy norteño. Creo que estamos teniendo un problema de sonido. Este encuentro precede a el recital que hemos llamado recital virtual de la flautista María Fernanda Castillo, que es ya una habitué del Festival Latinoamericano de Música. Ahora, María Fernanda, nos vas a decir desde cuándo estás apareciendo sin interrupción en el festival. Ya ustedes tienen como 5 años en los Estados Unidos y en las dos ocasiones anteriores en los festivales totalmente, bueno, aunque 2018 no fue totalmente presencial porque tuvimos todo el ciclo de ponencias, conferencias y clases magistrales en la modalidad virtual por no tener invitados internacionales en Caracas. Con la excepción de los maestros Regulo Estabilito y María Fernanda Castillo, que vinieron desde los Estados Unidos, y María Fernanda fue la solista de uno de los últimos recitales de ese festival que también en 2018 fue extendido. Así que María Fernanda es una habitué, nos ha acostumbrado a unos recitales de altísima factura artística y técnica, siempre dispuesta a abordar un repertorio diverso, exigente, difícil, que siempre resuelve con gran solvencia y que pone realmente interpretaciones de gran calidad. No te estoy halagando demasiado, estoy solamente diciendo la verdad, María Fernanda, siempre con una, con un nivel y un compromiso admirable. Ahora María Fernanda con su esposo Regulo Estabilito, también un habitué del Festival Latinoamericano, quien fuera alumno aquí del maestro Rogeles, nuestro director artístico, y a quien indujo e introdujo en la música contemporánea, y ahora ambos son grandes defensores y promotores de la música latinoamericana en los Estados Unidos donde viven. Seguramente tendrás oportunidad de hablarnos de esos proyectos, de ese festival latinoamericano que ustedes hicieron este año 2021 y en el que tuvimos el gusto de participar así como hoy a la distancia. En el programa que vamos a escuchar a continuación, María Fernanda interpreta solamente 3 obras. Hemos querido hacer estos recitales breves. Son recitales que oscilan entre los 20, 25, 30 minutos, no más que eso. Pensamos que ese es realmente el punto de atención que tenemos todos ya por la vía virtual. Un repertorio muy variado, en estilos en estilos y en estéticas diversas. Comienza con la obra del maestro Manuel Sosa, que nos acompaña, como ya dije, desde Nueva York, Tractus 3, luego interpreta Soliloquio del maestro peruano Celso Garrido Leca, y termina para flauta sola, y termina el recital con Voodoo Jazz Sonata, ¿es así el nombre? ¿Lo dije correcto? Del maestro haitiano, quien dejó este mundo en 2020 y que estuvo con nosotros en el festival por allí en el 2012, si mal no recuerdo. Entonces, como verán,
Es, bueno, gracias a María Fernanda, de nuevo tenemos la posibilidad de tener a Haití siempre en representación del maestro, ahora se me fue el nombre, el maestro Julio Racín. Julio Racine, disculpen, gracias a la sugerencia de María Fernanda de incorporar esta obra que es para flauta y piano. Así que, bueno, creo que ya he dicho mucho. Hay una última cosa que quiero decir ahora, pero que seguro voy a repetir al final. María Fernanda, a ti como a todos los solistas que están apareciendo en el festival a la distancia, desde Londres, desde París y desde Tennessee, agradecemos enormemente porque están donando su trabajo, están contribuyendo con esta cruzada por la música latinoamericana, por la música de nuestros días, haciendo estos recitales y dándose el trabajo de estudiar el repertorio, de grabar y regalarnos encima este encuentro a través de Zoom para que preceda el recital. Entonces, bueno, de nuevo bienvenida, María Fernanda, y bueno. Tú comienzas por donde tú quieras, pero sí nos gustaría que hablaras un poco del repertorio escogido y, bueno, cómo ha sido esta experiencia de grabar para el festival. Todo tuyo. Bueno, lo que estaba diciendo era primero que mil gracias por la invitación de poder hacer un recital en el Festival Latinoamericano, un festival que tiene tanto peso e importancia en cuanto a la promoción de música latinoamericana para compositores y también para los participantes e intérpretes. Para mí fue un gran motivo de felicidad cuando recibí el email proponiéndome tocar la obra del maestro Manuel Sosa, Tractos, que no la conocía. Y complementar el recital con otras obras, un recital corto que me parece perfecto en el formato virtual, que no sean unos recitales tan largos. Sí. Bueno, las tres obras que escogimos fue en conversación también con ustedes en Caracas de los compositores que podíamos incluir y también buscando variedad en los países y en el estilo de las obras. Como parte del trabajo que yo hago de promoción de música latinoamericana, un trabajo que hago inspirado en lo que ustedes han hecho y en mi participación en Venezuela cuando estaba ya era miembro de la Orquesta Municipal de Caracas y también en recitales, ya viviendo en Estados Unidos se siente todavía más la importancia de este trabajo y poder promover la música latinoamericana. Y Regulo, mi esposo y yo creamos el Latin American Music Initiative, en esta organización que promueve la música latinoamericana, creando ediciones, recitales, conciertos, grabaciones y eventos educativos, entre ellos el festival que hicimos en julio. Y como parte del trabajo que yo me he propuesto es el grabar estas obras y el ponerlas. Debido a COVID, la importancia de colocar estas obras en YouTube para que todo el mundo las pueda escuchar, pueda tener acceso a obras que uno no conoce y ya ahorita con un clic en la computadora uno puede escuchar las obras y promover este repertorio. Mi canal de YouTube me he encargado poco a poco de ir agregando obras, sobre todo de música latinoamericana. Entonces, en el momento de escoger las obras para este recital, dije, maravilloso. Qué obras no he tocado, qué obras no conozco, que yo puedo promover y puedo aprender también a incluir dentro de mi repertorio. Entre estas surgió la idea del maestro Garrido Leca de Perú. Al principio la idea era grabar una obra de su hijo Gonzalo Garrido Leca, del cual he estado en contacto aquí en Estados Unidos por medio de amigos en común y él tiene un catálogo de obras increíble. Lo cual será algo que haremos en un futuro, pero encontré esta obra, Soliloquio 1, del maestro Celso Garrido Leca, que me pareció sumamente interesante por el uso de multifónicos, el uso de un lenguaje no tanto atonal, pero sí bastante complejo. Y me recordó mucho a la primera obra que yo toqué de solista en el festival, yo creo que fue en el 2015, que es Chance, del maestro del Mónaco. Cuando vi la obra, me acordé mucho de esa obra y me encantó el poder tocar una obra más o menos con el mismo tipo de lenguaje. Y luego, la obra de Julio Racine, el compositor de Haití, Voodoo Jazz Sonata, fue una obra que
que quisiera comentar cómo la encontré, porque fue una experiencia muy linda. Yo como profesora la Universidad de Tennessee en Knoxville, he hecho mucho trabajo de promoción de diversidad en mis alumnos y hacemos ciertos proyectos. Uno de estos proyectos el año pasado fue que ellos buscaran algo que ellos sintieran una gran afinidad y buscaran música que representara esto. Podía ser algunos de sus valores o su etnicidad o algo que ellos quisieran ser como aliados y promover. Y resulta que una alumna encontró una obra del maestro Julio Racine, la cual yo no conocía, del maestro haitiano, hizo toda una presentación y grabó el segundo movimiento para este proyecto educativo. Y así fue como yo conocí esta Buduya Sonata. Al leer un poco sobre esta obra, supuestamente es la obra más conocida del maestro Julio Racine en cuanto en el mundo flautístico, y es una obra muy sabrosa, porque tiene elementos folclóricos de Haití, es muy rítmica, es bastante fresca y me parece una manera muy bonita de poder tocar esta obra, incluirla en el recital para cerrar y pedirle a una colega de aquí, Emi Kagawa, colega de la Universidad de Tennessee, que tocara una obra latinoamericana, lo cual, bueno, aquí no ha sido muy común el tocar obras latinoamericanas y yo me he encargado de empezar tanto con mis alumnos como mis propias interpretaciones, incluir esto, sobre todo con colaboraciones que me encantan. Y bueno, Qué bueno, qué bueno. quería hablar, empezó mi experiencia con la obra del maestro Manuel Sosa, que es la primera obra con la que abro, que fue la obra que me mandaron ustedes. Aquí está Tractus 3, ¿será que puedes tocarla? Es para flauta alto y yo encantada, me encanta el reto de tocar otros instrumentos, tengo mi propia flauta alto y me puse a abrirla y yo no sé si puedo compartir pantalla, pero puedo comentar un poco la partitura. La partitura es bellísima, es arte y es esas obras que uno se sienta y la ve y dice, ya va. Tengo que estudiar, ver qué es lo que significa cada uno de estos gráficos para poder interpretarla. Haciendo un poco de investigación, encontré una grabación que tiene el maestro Sosa en su SoundCloud, una grabación excelente de esta obra que me sirvió como de guía para entender un poco el sentido de la obra y luego pude yo interpretarlo a mi manera. La parte gráfica, porque usa notación proporcional y también tiene déjeme ver si puedo compartir pantalla. No sé si me pueden permitir. Me encantaría poder compartir un poco y así podemos comenzar la conversación con el maestro también. Si no la puedo compartir yo también, que tengo la pieza de aquí también. Vamos a ver. Necesitamos el maestro Manuel Sosa, que es host. Ajá, déjame entonces ponerla. Perfecto. Ahí está. Entonces, bueno, como pueden ver, tiene dos líneas, cuestión que en el mundo de la flauta nosotros somos un instrumento melódico y fue como un reto bien interesante al ver qué dentro significa esto, que es algo muy típico de la música contemporánea, cada compositor tiene su De lenguaje sonido. y tiene su manera de interpretarlo. Entender las líneas que están, hay como un ostinato rítmico de notas graves que se repite a distinta velocidad, dependiendo de la coreografía básicamente, cuando hay las rayitas más juntas, junto con como inspirarme en lo que veía en ese momento para poder hacer la articulación y a la vez hay unas rayas ondulantes lo cual hace que suba y baja la afinación. Ustedes me verán en la grabación moviendo un poco el ángulo de embocadura para poder hacer el que suene, que sube y baja la afinación o el bending de las notas. Y a la vez hay una nota, ahí está la línea superior que es más lírica. Y aquí es donde, exactamente, me encanta como tenemos tremendo equipo aquí con los gráficos.
Y tenemos las notas como de la melodía que van surgiendo poco a poco. La manera como yo sentí esta obra era como en un arco, y basado sobre todo en las dinámicas que estaban escritas. Al principio es piano, luego va subiendo un poco de registro y va subiendo de dinámicas. Entonces también las notas las voy tocando un poco más largas, agregando un poco de vibrato y jugando un poco con la parte rítmica de las intervenciones de los furulatos. Que rompen con el constante ostinato de las notas. Para mí fue increíble conocer esta obra y poder grabarla. Para serles sinceros, el maestro Manuel Sosa y yo no hemos estado en contacto y yo quise hacer mi propio entendimiento de la obra e Claro. interpretación de ella para yo brindar lo que yo entendí gráficamente de esto. Y ahorita vamos a tener la conversación con el compositor de la obra sobre esta obra. Pero para mí fue súper divertido tocarla, aparte en flauta alto, que es un instrumento Distinto. bellísimo, distinto, Ahí y fue está súper abierto o interesante cerrado. el poder tocar este tipo de obra en este instrumento. Ahí vamos viendo un poco cómo sube, pero es arte. Esta partitura es Sí, sí, hermosa. sí. 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 Tenemos años hablando con Manuel de eso, ¿no? De Manuel no puede escribir en Finale o en Sibelius, o no sé si habrá algún nuevo software, porque es absolutamente insuficiente para su pensamiento musical, que tiene que ver tanto con la plástica como lo dice la nota de su obra. Entonces, Manuel, creo que es buen momento para pasarte la palabra. Maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, es un honor estar aquí con ustedes y Sí, poder por favor, participar en el festival. sería bueno que ¿Me dejes de oyes? compartir, si te oímos bien, de dejar de compartir la pantalla para verte, Manuel. Ajá, ok, ya va. Déjame hacer esto aquí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Diana y Alfredo. Es un honor poder participar en el festival. Y María Fernanda, es un placer conocerte. Me encanta el hecho de que no me hayas llamado para hacerme preguntas con respecto a la pieza. Eso me hace sentir muy, muy bien, ya que la Se esperanza, explica. sí, la Sí. esperanza mía es que la partitura sea lo suficientemente clara y transparente para que el intérprete pueda llevarla más allá, que, como tú lo has dicho, eso es lo que tú has hecho. Bueno, me imagino que me toca contarles un poquito la historia de la pieza. La pieza comienza con un pequeño fragmento melódico muy corto, que como todos sabemos, llegan así sin tocar la puerta. Y lo escribí en un librito, en un cuadernito que tengo yo, y lo puse allí. Y de repente llegó un día el momento en que había que hacer algo con ese fragmento melódico. Y yo llevo mucho tiempo tratando de trabajar con la polifonía, que es lo que más me gusta, las líneas melódicas superimpuestas una encima del otro y ver qué se puede hacer con eso. Pero el gran reto de esta pieza fue cómo, es lo mismo que hizo Bach con las piezas para violín o las de cello, cómo llevar la polifonía a un nivel que sí, presentarla con un solo instrumento de una manera que me hiciera sentir que fuera fiel a la idea, a la visión que yo tenía. Hay una parte muy visual en todo lo que yo hago, como hemos podido ver en la partitura. Entonces, la pieza fue escrita muchas veces, como de costumbre, de manera con versiones diferentes, y pasaron varios años, pasaron como 5 años antes que llegara a esta presentación en particular, con las vibraciones que le dan al instrumentista la capacidad de sentirse más libre, y le dan a la pieza misma la libertad de que cada vez que se toca se vea un poquito diferente, cosa que a mí en particular me gusta mucho.
Entonces, pasé por muchas versiones, varias versiones, serían 6 o 7 versiones, hasta que finalmente pude llegar a esta versión que utiliza la, que de alguna manera busca balancear tanto el oído con el ojo y el ojo con el oído. ¿Okay? Porque hay las instrucciones van no solamente para el oído, sino para la parte visual también, más allá de las partituras tradicionales. Entonces, y bueno, el instrumento, la flauta en sol, es un instrumento que siempre me ha gustado mucho. Y no puedo decir realmente cómo fue que escogí ese instrumento, pero esas son esas cosas que vienen y me pareció que ese era el instrumento adecuado, sobre todo para que lo que dijiste tú, María Fernanda, cuando hay que rotar la flauta en el labio de manera de conseguir la variación de la afinación y me pareció que ese era el instrumento indicado para hacer eso y tiene un sonido un poco más, sabemos, más grueso, más profundo, por así decir, que la flauta en do. Y bueno, sí, sale de una nota, de un sí, y regresa a otro sí, y es como un espejo, es como un... Y sí, eso es todo lo que recuerdo. No recuerdo más, Manuel, mucho más. y si hay un Tractus 3 es porque hay un Tractus 1 y un Tractus 2, y no sé si habrá Hay más. uno, dos, y sí, ahora mismo estoy trabajando en el número 8. En el número 8. ¿Y Que son todas piezas es para instrumentos solo todo o solo son para diferentes? instrumentos solo. O Todo, sea, ¿es tu no, todo serie eso de es para instrumentos instrumentos solo. para instrumentos solo? Sí, son solos, sí. Por ejemplo, la número 5 está basada, es para contrabajo solo y está basada en el patrón rítmico que utilizaba Israel Cachao López en la salsa. Y la número 1 es para clavecín solo y así. Tengo una que es para ¿cómo se dice? Suspended cymbals, ¿cómo se dice? Los Platos platillos gatillo, suspendidos, sí. platillos suspendidos. Los platos Sí. suspendidos, sí. Solo para platos suspendidos, qué Solo para interesante. eso, sí. Wow, ¿y es una Y pieza que dura hay cuánto? varias. Como 6 minutos, no, no duran mucho, son cortas todas. Claro, Sí, sí. son ¿Y cortas todas. esta 8 en la que estás trabajando, para qué instrumento es? Órgano. Órgano, wow. Sí. Qué Mire, bueno. ¿de esta de qué año es? El Tractus 3 es desde el año 2013, por ahí. Sí, la comencé como en el 8, pero sí, la partitura, la me despedí de ella en el 2003, Sí, vamos a la ponerlo fecha que así. estamos publicando en tanto en Es el sitio 2003, web sí. como en todas las publicaciones, dice 2009-2013, creo que Sí, tiene ajá, sí, las dos eso es fechas. más, Ahora ajá. entendemos por qué, Claro. que más que una composición en un año y una revisión posterior, es un trabajo que tomó, En desarrollo, ¿no? sí, Sí, que tomó de todo varias ese versiones. lapso interesante. Y esas versiones anteriores, ¿las desechas, las guardas como material de reciclaje? Sí, las tengo aquí en un closet como en todo lo demás. Es un Bajo sobre llave. con todas las... No, tú puedes abrir el closet, no, no tiene llave, pero yo creo que esta es la mejor versión. Bueno, creo yo. No sé. Interesante, sería interesante. Sí. Entiendo que esa partitura definitiva te la hace un copista, ¿no? No lo hace, es tú la Sí, pides. yo hago todo con regla, lápiz, papel, todo lo hago a mano. Y tengo tres muchachos que son muy buenos. Este en especial que hizo, como lo dibujé yo en el papel de música, así mismo lo hizo él en la Oh, computadora. fantástico. Sí. Impresionante. Sí. Que yo cuando me la mandó, yo estaba... Me impresionó muchísimo porque es que exactamente como lo hice yo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Una gran satisfacción.
Pero usó Finale y usó otros programas para hacer la Claro, ambientación y introduce todo. Una, gráficos, sí. sí, una cantidad de cosas que yo no manejo, pero Sí, eso yo tengo un no es de Legos. manejo básico de los programas De de edición. música en la computadora, Sí. sí. Bueno, para Pero nosotros es no a este nivel. un gran gusto haber puesto dos tan notables músicos venezolanos que viven en los Estados Unidos en contacto y esperamos que, bueno, que se establezca una colaboración tanto académica como artística entre ustedes. Sería maravilloso. Si María Fernanda y Regulo están en esa cruzada, yo creo que influidos, muy influidos, o influenciados, perdón, por nosotros, y nos da muchísimo gusto ver cómo es como un retoño de esta acción del continua del Festival Latinoamericano, y para nosotros es un gusto que regreses cada vez, Manuel. Claro que sí. Siempre que podamos, nosotros Gracias, tratamos gracias. de no repetir demasiado, con demasiada frecuencia a los compositores. Hace un par de años, Alfredo y yo nos sentamos y dijimos, esto no puede ser el festival de un club de amigos que repitamos las obras de los mismos siempre, porque realmente queremos ser una vitrina de lo que pasa de la manera, es una acción modesta porque es cada 2 años y bueno, tenemos obras que una limitación en el número de conciertos, aunque sean muchos, este año estamos haciendo 88 obras, pero bueno, tratamos de no repetirlo demasiado, pero lo que va pasando es que todos o muchos de los que vienen por primera vez terminan siendo parte del club de amigos, entonces siempre queremos repetir y encontramos siempre compositores de tanto valor que queremos como seguir la pista que están haciendo y bueno, los nombres tienen que repetir y el de Manuel Sosa es uno que siempre vuelve y que siempre volverá. Claro. Igualmente el maestro Muchísimas gracias. Celso Garrido Lecca, ha estado en muchas oportunidades, ha estado muchas veces en Caracas, ya está muy mayor, un poco bueno, vamos a decirlo con todas las letras, con demencia senil, ya no puede sostener una conversación como esta. Pero Está está bien. pendiente, se le informa, sabe, a veces manda saludos, pero es una cosa que va y viene. Y para nosotros es un gusto tenerlo siempre, además como miembro del Colegio Latinoamericano de Colegio Compositores de de Compositores, Música de Arte. di el nombre correcto, Alfredo. Colegio de Compositores No estamos Latinoamericanos de oyendo nada. Música de Arte. Así es. Bueno, es un gusto tener un compositor de la talla de Celso Garrido Lecca. Y mira, Mafe, cuando hablaste de la obra de su hijo Gonzalo, que estaba estudiando y que estuviste a punto de grabar también, me quedo pensando que sería estupendo en algún momento tener las obras de padre e hijo en un concierto, ¿no? No se oye. Perfecto, tremenda Parece. idea. Claro que sí, y para mí fue un gran descubrimiento, ¿no? Cuando estamos hablando de los compositores y empezamos a ver, bueno, qué obras tiene para flauta, y empiezo a buscar, y Gonzalo tiene varias obras para flauta, tiene una sonatina también que ya de hecho, la tengo en una propuesta para tocarla en un festival, que estoy esperando a ver si me lo aprueban para poder tocarla en vivo, que estoy feliz de poder tocar obras en vivo ahorita que estamos regresando. Y bueno, sí, claro que sí, la idea es poder tocar esas obras de la familia, ¿no? Sí, sí, Y sí. padres y comparar el vocabulario y el uso del instrumento. Debe ser muy interesante. Yo no conozco la obra de Gonzalo, su hijo, pero cuando termine el festival, y porque esto es como una rueda, ¿no? Nosotros cerramos un festival y enseguida empezamos a buscar nombres, a escuchar música. Normalmente cuando el festival está activo, pues por el movimiento de las redes, de la página web
y de la gente invitada, pues hay como una repercusión y hay gente que escribe, propone sus obras, hace contacto, propone tocar. Entonces es una tarea pendiente conocer la obra de Gonzalo, el hijo del maestro Celso. Celso. Y hablando de familias, es buen momento también para decir que el maestro Julio Racine, que falleció, como ya dije, en el año 2020, es el suegro de Jorge Montilla, o el gran clarinetista venezolano que vive también en los Estados Unidos hace muchos años, y fue gracias a Jorge, y a su esposa, Marie, que el maestro Racine estuvo en Caracas. Yo creo que fue en 2010. Y bueno, es realmente en toda la historia, en la larga historia ya del Festival Latinoamericano, que tenemos como vacíos todavía. Por ejemplo, nunca hemos tenido un compositor de Nicaragua. Y hemos tenido una vez un compositor de Paraguay y una vez un compositor de Haití, de los países más pequeñitos. Pues es parte del trabajo que hacemos también de indagar Descubrir y nuevos tratar de, sí, de mostrar lo más ampliamente posible ese repertorio. Bueno, el tiempo, el reloj me dice que debemos ir que nos vamos acercando a la hora virtual del estreno de tu recital, María Fernanda. Te reitero nuestro agradecimiento por este esfuerzo, y es realmente un regalo generoso que le has hecho al festival una vez más. Y bueno, esperamos y estamos seguros que vamos a seguir teniendo el contacto y contando tanto contigo como con Regulo, como intérpretes aquí en Venezuela y como intérpretes y como entes difusores. de difusión de la música latinoamericana comprometidos como están con ello. Sí, esperemos que Claro. ya, perdón, esperemos que ya para el próximo año, el próximo festival, podamos hacerlo presencial y puedan venir nuevamente a Caracas, que sería lo Claro que ideal, sí. Y ¿verdad? de hecho quería darle las gracias a ustedes por este gran esfuerzo de hacer el festival, de hacerlo en persona durante una pandemia que no ha terminado y también hacerlo virtualmente tratando de adaptarnos a lo que hay. Por experiencia con el Festival LAMI sabemos el gran trabajo que es y yo me siento muy honrada de poder ser parte del festival. Para mí es un lujo y para mí en verdad es un honor que ustedes nos presten a los intérpretes y a los compositores también un espacio para nosotros poder mostrar nuestra música, porque si no estaríamos en nuestro Claro. cuarto de estudio y listo. Entonces, en verdad que estoy súper agradecida del espacio de poder dar esta plataforma para mostrar el trabajo mío como intérprete, pero también el de las obras de los compositores que hemos escogido. Sí, bueno, aprovechar esta noche de hoy, que estamos grabando de noche, con dos venezolanos para decir que para nosotros eso es otro de los compromisos que tenemos, que no perder de vista a los artistas venezolanos, a los compositores venezolanos, no permitir que se desvinculen. Manuel, tú tienes 40 años en los Estados Unidos o algo así. 37. 37. Qué horror. Y es importante mantener el vínculo y que, bueno, que el país reconozca a sus artistas, a sus creadores y que no pase lo que pasaba hace 100 años, lo que pasó con alguien como Reinaldo Hahn, que se desvinculó totalmente y que nosotros ahora sentimos como venezolanos, pero realmente, aun cuando él venía mucho en vida de su padre a Venezuela, Francia se apropió de un artista de esa categoría, ¿no? Y como él, otros compositores de generaciones muy anteriores, venezolanos, que se desvincularon del medio musical y bueno, me imagino que a lo mejor con una gran tristeza y una gran nostalgia, y para nosotros es importante mantener ese vínculo. Y ojalá, Manuel, que en alguno de tus próximos viajes a Venezuela, si aunque no coincida con Festival Latinoamericano, podamos hacer algo
para mantener esa vinculación con la academia, alguna presentación en vivo de tus obras. Es importante, yo Me creo que es encantaría, me importante. encantaría. Sí. Claro que sí. Estoy a la orden para lo que sea. Sí, Y les sí. agradezco infinitamente a Diana y Alfredo y a todo el festival por este maravilloso regalo que es poder mantener ese vínculo tan vivo, Sí. que siempre está allí. Y María Fernanda, mil gracias por tu esfuerzo, dedicación y bueno, estoy muy emocionado con oír la pieza. Mil gracias. Yo también me Yo reservé también, para estamos todos oírlo. con. Cuando lo Sí. recibimos, me reservé para oírlo porque tiene como un gusto especial cuando uno lo oye en lo que sale en Exactamente. YouTube. Claro. Sí, Bueno, exacto. entonces va siendo hora que nos despidamos. Gracias a todos los que nos ven. Esperemos que estas conversaciones sean un material enriquecedor para todos los que nos oigan en un futuro. Esto es como una cápsula que se lanza en el tiempo, ¿no? Para tener referencias. Yo a veces hurgando en compositores venezolanos que ya no están y que no estoy hablando de compositores del siglo XIX, sino compositores que a lo mejor fallecieron hace 10 años o 20 o 5 y cada vez es menos el material que se consigue en internet y es una gran carencia. Y estamos apostando eso, que estos son como cuando mandaron en los Apolos y mandaban música y mandaban textos para un futuro y para un ente desconocido que tenga ese contacto. Yo creo que esto se queda allí. No sabemos cómo van a evolucionar las plataformas virtuales en el futuro. Y esto puede que luzca como una antigüedad, pero es importante esto. Y bueno, como ya después de este encuentro nos quedan solo dos, yo tengo que empezar a agradecer públicamente y que quede aquí grabado a Juan Pablo, nuestro hijo, que ha hecho un trabajo fantástico en todo lo que es este apoyo técnico. Las redes Y sociales. que cuando nos propuso cómo iba a hacerlo, no entendíamos, no le creíamos, pero ustedes no se imaginan el montón de cables y aparatos, las cámaras y micrófonos y grabadores que tenemos alrededor de la computadora. Bueno, sin él esto no sería posible. Así que ya Gracias, Juan Pablo. Gracias. terminamos la lista de agradecimientos. Y disfruten el concierto. Y gracias por la música a ambos. Sí, señor. Muy agradecido, Gracias. señor.